Estamos en el aire. Un saludo tengan todos, queridos amigos del mundo del béisbol. Fíjate lo que te voy a decir. Aquí se vino a hablar de vela, no de otra cosa. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa muy especial. Hola, Silvia Más. De padre tenemos a una chica española invitada hoy. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, muy bien. Aquí desde Portugal ahora mismo. ¿Qué es? Bueno, pero igual eres del mundo, del otro lado del mundo, muy lejos de nosotros. Bueno, para nosotros es un programa muy especial por varias razones. Bueno, primera vez que lo hacemos un día entre semana, a media tarde, esto explica que tú estés lejos de nosotros, pero estamos muy, muy emocionados por tenerte aquí. Como te decía tras cámara, eres un orgullo de la juventud, eres muy conocida, eres campeona del mundo, prontamente vas a ser olímpica. Tenemos muchas cosas que preguntarte, Silvia, así que vamos a entrar en tema. Tu herencia familiar, o sea, vienes de una familia con una tradición enorme de vela. Cuéntanos de eso. Sí, así es. Tanto mi madre como mi padre han navegado toda su vida desde pequeños. De hecho, se conocieron navegando y a día de hoy trabajando en el mundo de la vela. Y bueno, al final nosotros somos 5 hermanos y entonces desde casa ya todos nuestros padres siempre nos han obligado a que, bueno, primero navegar para aprender, para también un poco el tema de la gente, conocer los valores, luego ya uno pues más o menos pues va siguiendo
Y bueno, a día de hoy la verdad los cinco compitiendo, o sea que yo creo que nos ha enganchado mucho todo. Qué bonito, eso es muy bonito, compartir algo en familia, es maravilloso, pero no solamente eso, sino que tus padres han sido grandes regateadores, tu padre ha sido entrenador de Juegos Olímpicos, tu mamá también ha sido entrenadora tuya, de hecho, hasta los 15 años, ¿cierto? Sí, de hecho, yo fui a navegar y estuve con él hasta los 15 años. Y bueno, la verdad es que es una chica como súper guerrera, súper luchadora y venga y muy bien. Y luego ya sí que adelante, ya estuve unos padres entrenando, porque mi padre estaba ahí de entrenador de la selección en Atenas, que me acuerdo que yo tenía y igual no sabía ni más por un lado del mundo navegar, mi padre por el otro, entrenos o a otros, la verdad, recuerdo, eran momentos. Bueno, emocionante, supongo, porque ya que comparten una misma pasión, debe ser una chulería que todos estén bajo las mismas presiones. Sí, sí, es exacto, que al final, cuando está toda una familia tan unida en un mismo deporte y que te entienden en todo, y de hecho, o sea, a mí a día de hoy me ayudan en todo, mis padres sobre todo, pues que si necesito material, planificar, en todo, o sea, y al final, que tu familia, ¿no?, comparta la misma pasión que tú, tan fuerte, y lo que estás todo el día entrenando y todo, y que está a tu lado, al final, no sé, bueno, es que en realidad he aprendido todo de ellos. Qué bonito, de verdad que te felicito porque es un privilegio, es un privilegio. De hecho, nosotros siempre decimos, nosotros como programa siempre decimos que la vela es una trascendencia familiar. Generalmente el que navega es porque anteriormente tuvo antecedentes con personas sí, navegantes en la familia. De hecho, tu mamá y tú comparten bueno, más que compartir, tienen un galardón en común, y es que tu mamá fue campeona absoluta en Optimis y tú también, en España. Sí, 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 la verdad que sí, siempre me acordaré. Qué bonito, que de verdad que es muy lindo. Entonces, yo me imagino que para ti pertenecer a esa dinastía, porque una dinastía, los más de par es una dinastía en la vela. ¿Cómo te sientes ser parte de esa familia? ¿Cómo es esa carga? Hombre, tengo que decirte, ¿verdad?, que desde bien pequeños, ¿no?, ya en el Opis, luego pasamos al 420. Claro, al ser cinco, muchas veces estábamos dos o tres compitiendo unos contra otros, o sea, dos o tres hermanos, digamos. Y eso era la, bueno, de cada cena, no porque yo te he ganado, no porque tú, no porque yo, y era en plan siempre a ver más y más y más y más, y luego hasta que llegan los padres ponían un poco de cena allí, pero la verdad que sí, bueno, y a día de hoy hemos hecho algunas regatas en barcos grandes, todos juntos en el barco, y era como, la verdad que genial, o sea, mejor imposible, mucho. Qué lindo eso, y mira, que esa era una de las preguntas que te tengo, pero un poquito más adelante, pero qué bueno saber que han competido todos juntos en barcos grandes, cuéntame sobre eso. Sí, sí, no, bueno, mira, justamente estuvimos también en una regata en New York, con los barcos grandes, nos invitaron a competir allí, y la verdad, bueno, éramos como unos 8 tripulantes o así, de los cuales 3 éramos hermanos, mira, manos mayores y yo. Y bueno, fue, o sea, increíble navegar allí con la gente, luego el ambiente de después de navegar, verdad que ellos, mis hermanos mayores, incluso uno más pequeño, sí que están mucho más metidos en el mundo de los barcos grandes. Yo verdad que lo toco poco, pero si lo toca, bueno, tú ahora mismo estás muy enfocada en barco, o sea, en barco monotipos, así que vamos a dejarte ahí mientras tanto, ¿verdad? Hasta que logres todo lo que quieres, porque eres muy joven todavía. Todavía tienes mucho campo que recorrer. Silvia, tú eres patrona del barco,
pero sabemos, todo lo que hemos navegado barcos de tripulación, sabemos que sin un tripulante que se entregue un 100%, no se logra nada. En el caso tuyo, bueno, tú nos dirás, pero hasta donde tenemos entendido en las investigaciones, has tenido principalmente dos tripulantes, Paula Barceló y Patricia Quinteros. Háblanos un poco de tus compañeras de batalla. Exacto, mira, y la verdad que aparte somos muy amigas, o sea, no era solamente en el agua. Y bueno, empezamos, pues, estuvimos un año navegando, de hecho hicimos dos mundiales juveniles y también hicimos una Copa del Mundo en Miami. Y la verdad que genial, o sea, tengo unos recuerdos increíbles. El problema ahí fue que ella estaba estudiando medicina a la vez. Y entonces ya requería mucho compromiso preparar una campaña para los Juegos de Tokio. Ahí ya sí que hubo un momento que nos tuvimos que separar. La verdad que fue bastante duro porque no era solo perder a tu pareja de barco, sino también a la amiga que dejaba completamente de navegar. Y lo dejó, se dedicó a estudiar. Entonces ahí fue que, bueno, me quedé a mitad de temporada en plan, uf, ¿y ahora qué? No me esperaba, la verdad. Y bueno, y recuerdo de estar hablando con mis entrenadores, yo también era muy nueva en el 470, o sea, al final no conocía nada. Y entonces, bueno, me recomendaron a Patricia Cantero, que es con la que estoy compitiendo ahora, y llevamos como 3 años seguro, o 4. Y entonces recuerdo de decir, bueno, yo no conozco a esta chica, la habré visto, o sea, igual la he visto alguna vez así de vista, y digo, bueno, conseguí su teléfono, digo, la voy a llamar. Y recuerdo de llamar y decir, oye, Patricia, no sé si te gustaría navegar conmigo, tal, hacer una campaña, los juegos. Y la verdad que, bueno, ella justamente había dejado de competir, se había retirado ya, se había vuelto, digamos, a su vida más normal, estudios, trabajo, y se quedó, la verdad, un poco así en shock, y al final, pues, me dijo, bueno, me lo voy a pensar, te digo. De 3 días me llamó y me dijo, ok, y te digo yo que fueron los 3 días más largos de mi vida, ¿eh? Me imagino, te puso a sufrir. No te imaginas tú. Y la verdad que genial, pues. Ya fue como, bueno, la empecé a conocer allí y con mucha suerte, que la verdad que es una chica que es súper abierta, no tiene problemas con nada, sobre todo trabajadora y al final y muy positiva, y al final con 24 horas enfocado en esto, ¿no? Vivimos en los mismos sitios, ¿no? Siempre, y tanto tiempo junto, encuentras a alguien que realmente es súper positivo y hace la vida, digamos, agradable, el entreno y todo, o si no, es imposible. Sí, yo sé, me imagino. La verdad es que yo te sigo por tu Instagram y ustedes tienen una vida sumamente intensa. De hecho, me encantan esos videos que tú subes montando bicicleta bien tempranito por todos unos arrecifes y cosas, unos riscos. De verdad que tienen un entrenamiento fuerte. Sí, sí, sí. Es bien, bien entretenido, bien divertido. Tú sabes que aprovecho el momento para preguntarte algo, ya que me estás diciendo que la otra chica abandonó las velas por el hecho del estudio. ¿Cómo ustedes, que son atletas de un alto rendimiento, que requieren de tanto tiempo de entrenamiento, cómo ustedes logran llevar las dos cosas, estudio, deporte, esperan un tiempo? ¿Cómo manejan eso? Bueno, ahí depende de a qué deportista le preguntes, lo llevan de una manera u otra. En el caso de la chica de Paula, que pausó sus estudios durante y al final volvió a la vela con la chica Tamara Echegoyen del equipo español, que ganaron el mundial el año pasado. Ok. En 49ers a representar a España ahí en los juegos, y bueno, eso fue lo que más ilusión me hizo de la vez. Entonces ahí pausó los estudios y ahora está muerta con la vela y piensa cuando termine retomarlos. En el caso mío, sí que pude compaginarlos, de hecho terminé hace un año ya los estudios,
Bueno, estudié business. Lo que pasa que sí que tengo que decir que tuve mucha suerte con amigas del colegio, ¿eh? De la universidad. Tenía mucha suerte, porque tú piensas que era una universidad, pues como nunca está allí, claro, la tarea, el temario, todos los estudios y tal, los esquemas para estudiar, siempre estaba yo, oye, por favor, pásame esto, pase, oye, tal. Y luego les decía, venga, va, y en verano tendremos que navegar, pero por favor, ayúdenme ahora y tal, y al final. Bueno, sí, realmente es difícil, ¿eh? Es muy complicado cuando se compite al nivel tuyo, al nivel de ustedes, que tienen todo, que, o sea, los circuitos son muy ocupados, y sí. Llevar una carrera universitaria debe ser bien fuerte, muy fuerte. Otra cosa, Silvia, la sede de los Juegos Olímpicos, donde ya estás clasificada, ya eso iremos un poquito más adelante hablándolo, la sede de los Juegos Olímpicos es en Oshima, que ya tú, de hecho, ya fuiste galardonada ahí como campeona juvenil mundial en esa misma cancha. Entonces, háblanos un poco de eso, ¿te sientes un poco más por haber... Uy, que si me sentía un poco más, perdona, que se me cortó. Sí, te comentaba que ya conoces la cancha, ya conoces las aguas de ahí, porque fuiste, de hecho te decía que fuiste campeona juvenil mundial, fue ahí donde ganaron. Si te sientes confiada de conocer la cancha, si te sientes cómoda. Hombre, la verdad es que sí, o sea... Es un sitio, Japón, que creo que he estado, ¿no?, ya allí compitiendo, 4 veranos, digamos, ¿eh? No todo el año. Y la verdad que a mí me encanta, o sea, ya por el mar, o sea, hay todo tipo de condiciones, hay mucho viento, poco viento, viento medio, mucha ola, poca ola. A mí la verdad que me encanta poder competir con todo tipo. Y luego también el hecho de la cultura, la gente de allí... que he disfrutado mucho, he pasado los mejores veranos realmente allí y, o sea, me he recorrido en Oshima, Japón, las montañas, todo, surfear por allí, o sea, increíble, y ya el mar, o sea, increíble. La verdad que sí, es de sitios favoritos, ¿eh? Ay, pero qué bueno que te sientes cómoda, eso es un punto a tu favor. Con ese tema de los Juegos Olímpicos, Silvia, cuéntanos, o sea, ¿qué sientes? ¿Qué es para ti tan joven y en un deporte como las velas, que lleva tanto esfuerzo y es tan largo poder llegar allá? ¿Qué sientes el poder estar en unos Juegos Olímpicos? A ver, yo la verdad es que es... digamos, hasta el día que no llegue allí y no pise el suelo de competición, no puedo decir, pero para mí, digamos, al final, a lo largo de tu vida, desde bien pequeño, ¿no?, vas pensando, vas viendo al, bueno, mayor que tú, digamos, como, y dices, joder, a lo mejor yo algún día puedo estar ahí o no, porque al final es muy poca gente, más en el caso de la vela, que solo es una persona por país y también tienes que seguir clasificar el país, es bastante complicado. Y yo creo que al final, pues es ir cumpliendo los objetivos. Sinceramente, yo tengo muchas ganas de llegar allí y ver qué es lo que es, o sea, muchas ganas. Te va a ir súper bien. Ustedes las dos son muy aguerridas y son muy enfocadas. Como te decía al principio, el hecho de ver muchachas tan jovencitas, con tanta dedicación, con tanto enfoque, es un orgullo, de verdad, para uno. Ver, ya que hoy en día la juventud tiene tan poco, como que se te concentra tan poco en las cosas, verla a ustedes así tan concentradas, eso es maravilloso. Con el tema del COVID, que ha tenido paralizado los eventos deportivos todo un año, la vela no se queda atrás, no se ha salvado de ello. Ha sido muy poca las competiciones que has podido tener como fogueo para estos Juegos Olímpicos. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes llevar esta preparación hasta ahora, que ya solo quedan 4 meses antes de los Olímpicos? Pues mira, la verdad es que tengo que
para nuestro equipo, muy positivo el tema que tengamos un año para entrenar. Hemos estado haciendo en diferentes sitios entrenando, por y sobre todo con los chicos, con los masculinos. Y eso al final, quieras o no, hace que él suba más porque están todo el día dando caña. Ya creo que es algo súper positivo. Y es verdad que al haber poco, siempre vas con plan, ostras, ¿dónde está el punto? Pero bueno, al final acabamos de hacer el mundial. A final de este mes tenemos el europeo. Y luego ya para Japón. Sí, de hecho, esa es la otra cosa que quería preguntar. De ese mundial que recién terminó, que fue como le he dicho yo, eso no es apto para cardíacos, ha sido para ustedes sumamente intenso. Escuché una entrevista que te hicieron y tú usaste una expresión que te la voy a repetir. Tú dijiste, eso fue al final un todo o nada. De hecho, vi un video que casi me muero porque se viraron enredados con mirada. Y decía, Dios mío, qué estrés. Cuéntame cómo fue ese evento, esa regata. Pues sí, te soy sincera. O sea, fue, bueno, duró 6 días, ¿no? La competición, el mundial, 6 días. Con toda la presión de que, claro, íbamos primeras cada día. Entonces, al final era una pregunta que creas o no, o sea, al final como que lo podías a perder, digamos, ¿no? Y entonces, el tener que llevar eso encima, la medal race, que es el último día de race, solo compito. Y empezamos una pregunta, íbamos liderando y se anuló. Fue como, ostras, y teníamos que volver a repetirlo y era como otra vez los nervios, otra vez los tres, y al final ibas cargando y cargando y luego ya llegó la definitiva, digamos, y bueno, y hasta el último, sabía si primera o segunda, y la verdad que piensa que ya, o sea, fue nada, llegada ya que ganábamos, y al cruzar la fue como una explosión de decir, ¡buah! Liberación total, y fue muy, muy intenso. Se nos fue por un momento ahí, pero sí te escuchamos, que fue muy, muy, muy intenso. La verdad es que yo vi imágenes y videos del mundial y qué intenso. Eso es otra de las cosas que queríamos comentar contigo. ¿Cómo ves, en tu opinión, el nivel femenino del 470? Porque déjame decirte que es bien agresivo. Sinceramente, o sea, es muy alto. O sea, realmente son chicas, por ejemplo, como las rivales, que son la inglesa, la francesa, que llevan 3 campañas ya, o 4, 5, y piensa que son muchos años de experiencia, se hace bien, ¿verdad? Bueno, y el estar tú ahí entre esas personas, esas chicas que llevan tantos años, pues te hace ser más merecedora de tantos halagos y de que uno te diga que qué bueno que estás ahí, qué bueno que has llegado tan lejos. Silvia, has tenido la dicha y el privilegio de estar en muchos eventos internacionales. Me acabas de dar tu opinión con respecto al femenino de 470, pero ya que has podido participar en tantos eventos, en sentido general, ¿cómo tú has visto la vela femenina como tal? O sea, ¿qué oportunidades está teniendo? ¿Estás viendo que estamos creciendo en la vela femenina como tal? Sí, yo desde luego creo que está habiendo un crecimiento. O sea, es la que yo compito en lo que es la vela olímpica, ¿no? Entonces, al final siempre hay mucha más igualdad y hay bastantes mujeres navegando, de hecho. Lo que yo creo que el tema ya está más en los dos grandes. Que creo que realmente está habiendo un gran avance
ya en Gatas, haciendo que tengan que venir mujeres a bordo. Y, o sea, realmente yo creo que, bueno, o no, o sea, se puede, vamos para arriba. Exacto, exacto. Claro. Sí, eso lo hemos comentado en otros episodios, por eso mismo, cuando hemos entrevistado a mujeres que son ya directivas, o sea, que tienen un cargo administrativo, y me da mucho placer saber que se le está dando oportunidad a las mujeres ya en eso, en cargos administrativos. De hecho, en uno de los programas yo comentaba que la primera mujer jueza internacional es una señora española. Vale, no lo sabía. No. La señora, siendo joven, bueno, por problemas familiares, se entró en ese mundo de juez, primero en España, y fue la primera en certificarse a nivel internacional. Y está invitada, de hecho fue elegida. Ojalá la puedas conocer y ver, porque está elegida para ser jueza de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y es una española. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es la única que me he enterado. Es la única que me he enterado hasta ahora que tiene un puesto administrativo importante. No en la World Sailing, porque sabemos que en la World Sailing hay otros, pero sí ya más a nivel práctico. Jueza, árbitro, cosas así. Eso nos alegra mucho saber que vamos a ganar. Sí que se ven las mujeres. Sí. Qué bueno, me alegro mucho. Mira, Silvia, tú que tienes que estar muy enterada de todo lo que se pueda comentar del 470, ¿qué tan cierto es que se haya hablado del 470 mixto? Mira, a ver, o sea, yo la verdad, a mí me hubiera gustado que hubiera seguido tanto masculino por un lado y femenino por otro, no te voy a engañar. Pero bueno, también es verdad que mira, pues a lo mejor ahora, al haber un cambio en la clase, pues no se sabe cómo va a ser, igual es solo retos, ¿no? Digamos, y yo creo que también al final, mientras la clase, al final es algo poco. Entonces, de hecho aquí, nosotros estamos ahora mismo en Portugal entrenando y hay bastantes equipos mixtos aquí entrenando también. El Mundial se hicieron también un Mundial mixto, o sea, tuvimos masculino, femenino y los mixtos. Y también está siempre ahí el tema de qué es patrón mujer o patrón hombre o tripulante mujer. O una complicación. Ese es el, está todo el día así el tema y yo sí. La verdad que no tengo idea. No sabes nada. Bueno, tú sabes que, no, yo te lo pregunto porque con esta modernidad del deporte, la vela cada vez está teniendo nuevos cambios, a veces para bien. Digo, yo soy una de las que opino a mi manera, porque yo no es que uno tenga influencia de ningún tipo, pero por decirte algo, por comentarte algo que tenga que ver con ajustes de la vela. Hace pocos años ya quedó eliminado la vela adaptada, la vela paralímpica, y a mí me parece muy mal que quiten a unos y pongan a otros. Ustedes en España tienen regateadores de vela adaptada sumamente famosos. Sí, desde luego. Y la verdad que es una pena eso que se pierda, la verdad. ¿Qué, no? Al final. Sí, exacto, lo que decíamos, es una pena que quiten a unos para poner a otros, pero así es el deporte, no queda de otra. Exacto. Eso mismo ha pasado con el mismo Snipe, por ejemplo. El Snipe, bueno, no es olímpico, pero sin embargo lo hicieron mixto. Y me da un poco de gracia lo que dice, si es cierto. Yo hasta ahora no he visto ninguna patrona de Snipe. Todas son tripulantes. Los patrones siempre son hombres. Es que nunca se sabe. Siempre es el principal.
Es complicado. Vamos a ver qué pasa con eso. De momento no es nada oficial. Tú no has escuchado que sea nada oficial el tema de que sea un 470 mixto. Cada uno... sí. Va a ser esto para los siguientes juegos en París. Sí, desde luego. O sea, ahora se termina. En cuanto termine ahora Tokio, ya es mixto. Bueno, de hecho, por eso esto ahora acaban de empezar. Ha sido el primer mundial que ha sido mixto. Bueno, lo único que puedes hacer es que, como yo, Jordi y Sus también, ustedes lo que hacen es que se combinan unos con otros. Exacto, tu tripulante se va con Jordi y el tripulante Jordi contigo. Por lo menos ahí quedan todos en la misma casa. Eso. Silvia, una cosa, volviendo un poco a lo que son los barcos grandes que dijiste que habías navegado un poco, la vela es un deporte muy longevo y tú eres muy joven todavía. Tienes una carrera por delante sumamente grande. Y ya de hecho llegaste a los Juegos Olímpicos, aunque tú todavía no lo sientas muy ahí, pero eso sí, ya estás ahí. Luego después, en un futuro, ¿qué has pensado para tu futuro en la vela? ¿Has pensado barcos grandes, una regata, por ejemplo, en la Fígaro, en la Mini Trans? O sea, ¿has pensado en vela crucero? Oye, la verdad es que... me gustaría poder hacer unos cuantos, o sea, dedicarme a varios Juegos Olímpicos. Esto para empezar. Luego uno nunca sabe dónde va a acabar el camino, ¿no? Tal vez también ahora mismo que está el tema de MotoGP, que es para un equipo muy fuerte. Perdón, ¿nos repites que se fue la señal? ¿No escuchamos? El tema del Sail GP, el circuito que está ahora montado de los que van volando, es un equipo con los chicos que la verdad que, bueno, de hecho uno de los del equipo es Jordi, que está navegando en 470. Yo creo que eso la verdad que es un proyecto muy atractivo también, pero es cierto que no puedes compararlo todo, entonces tienes que decidir cuánto tiempo en el circuito olímpico, cuando quieres saltar, digamos, a esos otros proyectos, ¿no? Y yo creo que es un poco cuestión de tiempo, de estar en el momento exacto, ¿no? Y, bueno, a mí me gustaría, o sea que... No, y es algo que como nos contaste al principio, es algo que pudieras hacer hasta familiar, porque todo tienes una familia con un potencial grandísimo en la vela. Sí. De hecho, no sería mala idea volverte a contactar para hacer una entrevista con tu mamá y contigo ahora que se acerca el Día de las Madres, para que nos dé ella la visión como madre de qué significa tener tantos hijos dentro de la vela. Pues mira, la pobre ahora mismo debe estar en casa y tiene a todos los hijos desperdigados. O sea que... Yo me imagino. Silvia, debe ser un poco, bueno, ¿cómo te digo? Nosotros en Cuba tenemos el formato de dormir en las escuelas. Cuando uno es deportista, uno es un estudiante interno y va a las casas solamente los fines de semana. Bueno, yo toda mi vida estudié así desde los 12 años. En el caso tuyo, ¿qué? Háblanos ya, no de la parte deportiva, más bien... tú como persona, como chica, que has tenido que vivir en tantos lugares, háblanos un poco de eso. ¿Qué se siente estar lejos de casa todo el tiempo? Bueno, yo creo que esto también depende del tipo de persona que eres, si te acuerdas más o no. Yo creo que al final es algo como que he ido muy desde bien pequeña, ¿no? Desde los 8 años que empezabas a vivir ya te ibas moviendo igual dentro de... Bueno, yo en Barcelona, ¿no? Pues dentro de Cataluña, pues no dormías en tu casa, sino en el hotel de ahí y tal. Y a medida que te vas haciendo más grande, pues ya pues por todo, por España, ya pues por todo el mundo. Y la verdad es que yo me adapto, o sea, no estoy bien estando en cualquier lado. Y sí que es verdad que a veces pues echas de menos, ¿no? Tus padres o, por ejemplo, tus hermanos. Yo con mis hermanos estuve mucho compitiendo hasta los 18. Luego ahí ya me separé de ellos.
De hecho, recuerdo los primeros años era como, joder, los tengo aquí molestando tal, porque venía ya, porque ellos también competían. Y era un poco, ahí se notó más la diferencia, cuando ya estaba fuera de la familia. Pero bueno, yo creo que hoy también es bonito. Luego ya cuando vuelvo de descanso, ya con ellos, ya casi quieren que vuelva a ir. Sí, yo, bueno, yo en mi opinión personal, tienes una vida sumamente chula, muy, muy intensa, muy dedicada, muy esforzada, pero es joven y tienes todavía muchos años para después estar con tu familia. El deporte, tienes la posibilidad ahora, eres bueno en lo que haces y lo que hay que hacer es aprovecharlo. Esa es la realidad. Y es una experiencia maravillosa el poder compartir con tanta gente y conocer tanta gente. Sí, estoy de acuerdo con. Al final es un todo hacer muchos sitios y mucha gente, ¿verdad? De todo el mundo al final vas aprendiendo cosas y te lo pasas bien. Así es. Silvia, no te hablé sobre eso, pero igual puedes comentarlo. De tu entrenador. Tu entrenador lo he visto a veces que va y le cocina a ustedes. Mira, lo tengo justo ahí cocinando. Mira, va, te lo va a enseñar. Ya verás. Gustavo. Hola. Un placer. Lo sabía. Mi pescadito fresco para las niñas. Ha ido a pescar. ¡Ay, pero qué bien! Lo estoy recién cogido, ¿eh? Ahora mismo. ¡Qué rico! Mira qué caballa. La niña necesita pescadito azul. Mira, caballita para mí. Un placer, qué bueno que te cuiden así. Eso, qué bonito, de verdad, qué lindo. Me recuerda, tengo que comentarte, tomando unos segundos, porque nosotros somos un equipo, nosotros somos de La Habana, de Cuba, de La Habana, pero nosotros fue así desde muy pequeño, fuimos atletas tan unidos que ya tenemos más de 40 años, 50, 50 y tantos, y somos una familia. Nuestros entrenadores fueron como nuestros padres y hoy en día vivimos tan lejos todos, pero vivimos constantemente comunicándonos y hasta viajamos para vernos todo, porque la parte bonita del deporte es esa, que terminan creando familias, aunque no sean de sangre. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Al final estás como ides, ¿no? Con tus entrenadores, te han visto crecer, han tenido una parte muy fundamental en tu vida. O sea, al final ya no solo en lo que es competir y navegar, que obviamente por eso están, porque te están ayudando, enseñando y tal, sino que también creo que tienen mucha parte que ver en tu crecimiento personal, o sea. Así es. Ya lo ves, o sea, él ahora, pues mira, coge y después de entrenar se va a pescar, pues que haya el pescado fresco bien, luego igual viene también a hacer a veces la rutina física con nosotros, o sea, al final no es solo una figura, sino es como una familia, como dices tú. Así es. Qué bueno saber que lo disfrutan y qué bueno que es en un ambiente donde todos crecen, pero donde todos se convierten en una sola persona, con un solo objetivo, con un solo fin. Eso sí. Es muy bonito. Silvia, tú sabes que antes de terminar, el otro día vi un live donde te invitaron a ti y a Jordi con respecto al medio ambiente. Te hicieron, la señora creo que te hizo embajadora de era algo que tenía que ver con seguridad, con medio ambiente, con el mar, con el cuidado del mar. Sí. Se toma muy en serio eso. Siempre nosotros tratamos de que la gente entienda que es nuestro medio donde nos movemos y que hay que ser conscientes con el medio ambiente, con el mar, con el sistema. Sí, de hecho lo que hablábamos justamente, que el problema más grande era el tema del uso del plástico. Que al final todos consumimos tanto plástico, tanto en el supermercado, cuando el takeaway, todo, que al final el consumo tan grande e innecesario en muchas ocasiones, al final termina muchas veces en el mar. Y ahí, pues, el de los animales, el agua, o sea, la tierra, porque nosotros lo vemos mucho, ¿no?
cuando navegas, pues de repente ves plásticos por allí, por allá, va a intentar recoger un poco, playas, sí. Cuando llueven de los ríos acaba todo en el mar, pero bueno. Sí, eso es una batalla de todos. Realmente en nuestros países lamentablemente no hay mucha cultura sobre eso, pero siempre que tengamos un espacio tenemos que ser la voz para que todo el mundo entienda que vivimos en el mismo planeta y que el mar es la mayor cantidad de área del planeta, así que tenemos que tratar de cuidarlo. Silvia, para mí ha sido de verdad un enorme placer. Como te he dicho anteriormente, no solamente porque eres una chica y me encanta ver cómo la vela femenina ha llegado tan lejos, también estoy sumamente orgullosa porque eres tan joven y eres un ejemplo sumamente lindo para los jóvenes del mundo entero. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en el programa, de verdad. ¿Tienes alguna otra cosa que quieras decir? No, la verdad que yo sí que estoy encantada, o sea, y muchas gracias. La verdad que también por todo lo que has dicho, ¿no? Que bueno, que siempre hace sentir bien. Gracias. No, es que todo lo que hemos dicho te lo has ganado, tú con esfuerzo. Y siempre es bueno que sepan ustedes que aunque son una persona y no creen que hay gente que te está viendo, mira como de este lado del mundo habemos muchos que saben de ustedes, que los sigue, que saben sus resultados, de todo el esfuerzo, y la verdad es que lo admiramos y le estamos echando todas las ganas para que tengan los resultados que quieres obtener en los Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Silvia, pues un placer. Espero que te tengamos pronto. Ojalá cuando terminen los Juegos Olímpicos te vamos a contactar otra vez para que nos des entonces un claro, review sí. de lo que fue allá. Muchos saludos a tu tripulante, a los otros chicos, al masculino, a tu entrenador. Muchísimas gracias por tenerlos y esperamos pronto volverlos a ver. Muchísima suerte. Mil gracias. Que vaya muy bien por ahí, ¿eh? Gracias, Silvia. Buenas noches para ustedes. Buenas noches. Chao. En el